estas maravillosas vistas, que no es otra cosa que la azotea del Museo de Ciudad Real. Hoy queremos hablar de una asociación, la Asociación de Amigos del Museo de Ciudad Real, que aunque se fundó en el año 2013, lleva realizadas numerosas actividades y cuenta con cerca de 200 socios. Esta asociación nació de una forma un tanto original. Me jubilé y vine creyendo que la asociación ya antigua de amigos del Museo de Ciudad Real seguía aún funcionando y hacía muchísimos años, pero muchos, más de 30 años que había desaparecido. Y bueno, pues como el que va a tomar un café y ve que no hay cafetería, dice pues voy a poner la cafetería. Entonces pues pensé en otra vez poner en marcha la Asociación de Amigos de los Museos. Al principio fue muy complicado porque, como recordarás, este museo estaba cerrado, que estuvo cerrado durante 5 o 6 años, no recuerdo bien, y aunque me recibieron con los brazos abiertos, pues resultaba difícil poner en marcha la asociación. Pero en fin, al final se abrió el museo, como bien sabéis, y entonces pues eso supuso un gran avance para poder poner en marcha la asociación. Encontré la gente idónea, encontré facilidades por parte de todo el mundo, especialmente de los miembros de este museo y por distintos catedráticos de la universidad de aquí, y pues así nacimos y así empezamos a funcionar, de simple y de sencillo. Está abierto a todo el público de Ciudad Real y de fuera de Ciudad Real. Hemos tenido una aceptación que hemos sido nosotros los primeros sorprendidos, con un número de socios en la actualidad realmente importante para los 2 años escasos prácticamente de funcionamiento que llevamos. Durante estos 2 años, como sabéis, se han organizado un gran número de conferencias, de ciclos, de charlas realmente interesantes, muchas versando sobre Ciudad Real y sobre su historia, que a la gente le ha interesado, que hemos tenido un éxito tremendo y que tenemos que agradecer a todos los conferenciantes porque la inmensa mayoría lo han hecho de una forma totalmente altruista, que es como funcionamos, y no solamente está abierta, sino que yo lo que pido y lo que deseo es que, conscientes de la importancia que tiene para Ciudad Real ocupar ese espacio cultural y esas, a veces esas tardes largas de tedio del invierno, pues que se afilien a nuestra asociación, que asistan y que disfruten de nuestras conferencias, de nuestras charlas y de nuestros viajes culturales, que los que hemos hecho han resultado todos francamente bien, y los que tenemos previstos, uno para breves fechas y otro para después ya del verano, al Escorial, siempre con situaciones especiales, con unos guías especiales y teniendo las oportunidades que no se tienen habitualmente para ver los museos con gente muy formada, gente muy preparada, y tener acceso a sitios donde habitualmente no se tienen. La capacidad también es llamativo, la afición, la ilusión con la que socios con edades bastante avanzadas y absolutamente fieles a todas las conferencias y a las charlas, lo cual demuestra lo importante es que es saber y conocer y mantenerse gracias a eso, y la importancia que tiene hasta desde el punto de vista profesional. La cantidad de gente con cierta edad que son socios y que acuden a nuestra sociedad, y al mismo tiempo gente, auténticos críos, desde luego los más listos, que aparecen en nuestra sociedad con 16, con 14, con 15 años y que también mantienen una gran fidelidad y que aprovechan y salen encantados de nuestras actividades. Si destacar alguna cosa, quizá gente que nos hemos conocido, que hemos tenido más relación simplemente entre los 2 últimos años, la relación de amistad entrañable que existe entre toda esta gente, que lo que da la sensación, inclusive se ve en los coloquios después de las charlas, que más parece una familia culta e interesada en estos temas, en la forma en que se habla, en que se dialoga y en el que intervienen unos y otros de una forma, como ya te digo,
realmente entrañable. Ocupar un espacio que es muy necesario en Ciudad Real de cultura, aunque es cierto, que Ciudad Real tiene una gran cantidad de actividades de diferentes ámbitos, desde el propio ayuntamiento a la propia iglesia, a la universidad, en la que hay un abanico de posibilidades para el que quiera, tan grande que uno de los pensamientos míos, o me gustaría para el futuro, es que nos coordinemos todos con la intención de que no haya duplicidades, de que el abanico sea mayor y de que podamos tener algún tipo también nosotros de subvenciones y podamos hacer más teniendo mayor poder adquisitivo, ¿no? Porque nosotros vivimos exclusivamente hasta el día de hoy de las cuotas, que son, como sabéis, pequeñas, de las cuotas de nuestros afiliados. La Asociación de Amigos del Museo se constituye en septiembre del año 2013, una vez que ya se han emprendido las obras para la reapertura del Museo de Ciudad Real, porque el museo estuvo cerrado durante casi 7 años. Entonces, la idea de reflotar la Asociación de Amigos del Museo, que ya existía hacía tiempo, pero que se había quedado pues varada, ¿no? No se había adaptado a la legislación que en ese momento correspondía, entonces pues se quedó como en barbecho, ¿no? Entonces, una vez que el museo volvió a reabrir sus puertas, pues desde la propia institución existía la intención de volver a ponerla en flote, ¿no? Y entonces a eso se unió el interés de una serie de personas que estaban interesadas en que la asociación volviese a estar en activo. Yo soy técnico de museos en el Museo Ciudad Real, pero también soy la secretaria de la Asociación de Amigos del Museo. Y bueno, la verdad es que todas las asociaciones de amigos de museos van cogidas de la mano de las propias instituciones, de los propios museos. No tendría sentido una asociación de amigos del museo sin un museo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la asociación viene a reforzar el trabajo que hace el museo, poner en relación a la sociedad, a la ciudad con el propio museo, darle difusión a las colecciones, al patrimonio que se conserva dentro de la institución, y también hacer una serie de actividades y entablar una relación, ¿no? Pues, que se enriquezca mutuamente tanto la sociedad como la propia institución. La idea que existe, la idea errónea que algunas personas tienen sobre el museo como un lugar casi sagrado, ¿no? Como un templo o algo aburrido, incluso decimonónico, pues es una idea antigua, ¿no? Que hay que ir desechando poco a poco, hay que desterrar, ¿no? Entonces, desde las propias instituciones es un trabajo que tenemos que realizar, ¿no? Pues para que la gente sepa que el trabajo que se hace dentro del museo es un trabajo para poner en valor las colecciones que tenemos, pero para estar muy, muy presentes en la sociedad actual, ¿no? Y con el público actual. No tendría sentido que nosotros programásemos o hiciésemos actividades que no tuvieran calado en la sociedad, ¿no? Entonces, lo importante es eso, es que vayamos de la mano tanto la sociedad, la institución y la asociación. Entonces, bueno, es una relación que se tiene que nutrir mutuamente, ¿no? Entonces, el museo tiene que programar para la sociedad y la asociación en este sentido refuerza, ¿no? Ayuda para que esa difusión del patrimonio, esas actividades relacionadas con el patrimonio cultural, pues se puedan realizar y que la gente pueda disfrutar de ellas, ¿no? Entonces, la verdad es que la acogida que ha tenido dentro de la sociedad ha sido muy buena. Llevamos poquito más de un año funcionando porque legalmente nos constituimos en septiembre del 2013, pero bueno, pues pasó un tiempecito y luego empezamos a programar en el 2014 con el primer ciclo de conferencias que tuvimos sobre la historia de Ciudad Real, y la verdad es que en este año y poco ya somos más de 130 socios. Todos los ciclos de conferencias, las actividades que hemos organizado, pues desde excursiones, presentaciones de libros, han tenido muchísimo éxito, la aceptación ha sido muy buena.
Para el Museo de Ciudad Real, hoy en día es inconcebible su existencia sin la Asociación de Amigos del Museo. Es básico y fundamental el papel que están jugando por dinamizar la cultura en Ciudad Real en general y por dar a conocer las colecciones del museo y nuestras actividades, hasta el punto que en el último año han llegado a organizar 36 conferencias por las cuales han pasado más de 3.600 personas. Eso quiere decir que el 10% de nuestro público está viniendo al museo gracias a iniciativas como las que lleva a cabo la Asociación de Amigos del Museo. Y aparte de estos ciclos de conferencias, están organizándose a través de la Asociación de Amigos del Museo visitas culturales, viajes a yacimientos u otros museos, con lo cual también se está fomentando enriquecer la cultura de los propios socios, despertar inquietudes, que se vea que es muy dinámica y activa y fomentar nuevos socios y que la asociación vaya creciendo. Y es que es el futuro del museo. Cuando los tiempos que corren, pues la crisis hace mella en todas las instituciones culturales, las asociaciones de amigos del museo se hacen más importantes que nunca porque gracias a ellos podemos seguir ampliando la oferta cultural del museo. El hecho de ser socio de la Asociación de Amigos de este museo supone que todos sus miembros tienen acceso gratuito tanto al museo, a nuestra sección de arqueología y paleontología, como a la de Bellas Artes en el Convento de la Merced. También tienen prioridad a la hora de realizar determinadas actividades, talleres, viajes, y bueno, es una forma diferente también de ver el museo, porque la propuesta ahora del museo, o lo que tendríamos que apostar, es por fidelizar a los socios del museo y por darles visitas de calidad, por hacer una oferta cultural en su asistencia al museo diferente a lo que pueda ver el público, ya que ellos lo visitan con más frecuencia. En 20 años que llevo ya en el museo ha evolucionado favorablemente todo, porque a base del esfuerzo de la gente, de muchos pioneros que han ido pasando, pues sobre todo se ha hecho que el museo sea conocido en la ciudad, que era una labor muy difícil, y ya no solo a nivel local, sino también provincial. Entonces, la Asociación de Amigos del Museo, hubo varios intentos a lo largo de la historia para que funcionase con algunos directores anteriores, pero parecía que no se acababa de arrancar. Y la verdad es que desde que está funcionando, pues se han incrementado las actividades que hacemos, sobre todo en vistas al público que no suele venir a una visita guiada, sobre todo el mundo escolar, que es el que más nos dedicamos. Entonces, esa es una de las parcelas que teníamos pendientes. Y por supuesto, con la Asociación de Amigos ha creado ese vínculo con la sociedad que sin duda alguna se nota mucho en el incremento de visitas. Una de las actividades que organiza la Asociación de Amigos del Museo es este taller de grabado, gracias a cortesía de José Luis Sobrino. Bueno, cortesía, yo colaboro con ellos encantado. Aquí cuéntame un poco, ¿qué hacéis? Ese taller en concreto es de xilografía, es decir, imita la técnica de los grabados originales sobre madera. Lo que pasa es que usamos un material mucho más actual que es el linóleo, bueno, que tampoco es tan actual, es un material de los años 60. Lo cual nos permite trabajar a un bajo costo, pero la técnica es la misma, realmente es la misma. Y es un trabajo de grabado en relieve, es decir, lo que realmente graba, lo que pasa a papel, son las partes que quedan en alto, no las partes que se quitan. Si fuera al revés, sería un taller calcográfico que será objeto de otros años de trabajo, no de este. Aquí el material creo que puede ser también tradicional, ¿no? Porque esta máquina creo que tiene que tener unos pocos años. Esta máquina tiene unos años, pero las máquinas originales tienen cientos de años. O sea, es una reproducción una de los... también. No está realmente... es actual, pero que las máquinas originales eran muy similares a estas. Es un tórculo de presión, que son dos cilindros, con una mesa de metal entre medias. Y entonces lo que se hace es que el papel y la plancha se pasan juntos y se obtiene por transferencia una imagen, una estampa. Los alumnos ahora mismo están mirando lo que tú me comentabas antes, que es la presión, ¿no? Sí, es que hoy vamos a empezar a estampar, o sea, cada vez que imprimimos llamamos estampa a cada impresión. Y van a empezar a estampar un trabajo que es este gran formato o de mediano formato en el que hemos estado trabajando los últimos 3 meses. Entonces la idea es que antes de empezar a imprimir o estampar un proyecto nuevo, pues hay que ajustar la mesa de presión, de la presión que hay que transferir. ¿Sí? Ah, no os preocupéis, ahora mismo lo ajustamos. No llegamos al borde para colocar.
Sí. Y ahora mismo creo que tenéis, bueno, ahora mismo, este curso, no sé, durante un tiempo estáis preparando la historia de Ciudad Real en grabado, ¿no? Sí, que... sí. Bueno, la historia, son momentos de la historia de Ciudad Real en estampas. Es una idea que tuvimos al principio para no hacer trabajos arbitrarios de lo que se le ocurriera a los alumnos, sino realmente tener una idea general de un trabajo global, un trabajo entre todos, ¿no? Que además, ¿qué han hecho? Pues mira, este por ejemplo son los toros en la Plaza Mayor. Ese que tienes por ahí, a ver que nos recuerda. San Pedro, Santiago, por ahí. La construcción de las murallas, la justicia, ¿veis allá arriba la justicia? Se están ahorcando a un reo. Al lado, a la izquierda, tenéis la vida cortesana, que hay una cortesana ahí con un caballero, con los iconos del cascabel, de la besótica. O sea, realmente son cosas que podían suceder en torno del siglo XIII y XIII-XIV y que eran un poco cosas y escenas cotidianas de la vida de Ciudad Real en aquellos momentos. Realmente son talleres que la verdad es que son gente absolutamente increíble, los alumnos, porque hay gente que dedica parte de su tiempo libre pues a aprender técnicas de grabado en este caso, a colaborar, a aprender, a tener más cultura, joder, eso es envidiable, ¿no? Gente que dedica su tiempo libre a formarse más y aprender más cosas, me parece que es envidiable. Y los resultados son realmente muy buenos, son muy interesantes. Sí, sí, yo estoy muy contento con ellos, la verdad es que los trabajos son muy interesantes. Aficionada y casi experta en el grabado por la formación que tiene. Sí, porque ya hice dos cursos anteriores. A José Luis lo conocemos ya de tiempo. Aquí lo importante es que esto es un reflejo de la historia de Ciudad Real. Sí, yo por ejemplo tengo la construcción de San Pedro. Es muy difícil esto, ¿no? Bueno, mira, yo... Como vino un arqueólogo, explicó en qué consistía entonces. Entonces, no habían arquitectos, sino canteros, maestros. Entonces yo he puesto en la construcción, he puesto los canteros que son primordiales, que son los arquitectos de la época, he puesto el dinero. Ah, muy importante. En este caso le he incluido la llave para identificar San Pedro. Y he puesto, y aquí ya están otros operarios que intervienen con la madera para la estructura y demás. Y esto es una de las puertas de San Pedro. Bueno, cuéntame qué tal estas clases con el profesor, con José Luis. Es un encanto. Sí. Es muy bueno. Tiene mucha paciencia, aunque a veces le sacamos un poco de quicio. Tiene mucha paciencia y es encantador. La lástima es que no tengamos más días con él. Porque ha sido generoso para que el taller se volviera a reemprender, porque cuando lo quitaron del otro sitio nosotros fuimos a hablar con el que venía de administrador de Toledo y le dijimos que no podían llevárselo a Cuenca, que se tenía que quedar aquí para las generaciones posteriores. Y aquí lo tenemos. Y aquí lo tenemos, lo sacaron del provincial que estaba en los sótanos y lo han traído aquí. Así que yo me alegro para los que vengan, niños de colegios y demás, y que esto evolucione. Pues principalmente por las excursiones que hacen, que te permiten ir a lugares conocidos, pero pasar a sitios que no... Bueno, yo al menos no conocía y te cuentan cosas y curiosidades bastante interesantes. Pues la conocí por Ciudad Real Televisión, que hablaron sobre una ronda de conferencias de Castillo de Alarcos. Y pues me decidí entrar, a mí siempre me ha gustado la historia y cualquier oportunidad para estar más cerca de un museo, bienvenida sea. La historia, saber de dónde venimos y qué hemos hecho en nuestro pasado, siempre es bueno saberlo, siempre interesa. Todas las asociaciones culturales que vengan a revitalizar la actividad cultural de la ciudad, yo creo que son muy interesantes, ¿no?
y esta desde el primer momento se propuso, lo primero, revitalizar los museos de Ciudad Real como entes vivas y abiertas a todo el público de la ciudad y de la provincia, y lo segundo, pues revitalizar y contribuir con todas sus actividades a la vida cultural de la ciudad. Y desde que se fundó prácticamente pues ha sido imparable la actividad de conferencias, congresos como el que hubo hace un par de meses con el Instituto de Estudios Manchegos, pues exposiciones de mucho tipo y de muchas cuestiones que yo creo que han hecho un lugar de referencia en esa vida cultural, ¿no? La gente pregunta qué va a haber este jueves, qué va a haber el mes que viene, porque saben que siempre va a haber algo, ¿no? Y yo creo que eso es interesante, ¿no? Bueno, yo he participado en el ciclo de historia de Ciudad Real con una conferencia sobre la guerra civil en Ciudad Real y luego, pues recientemente, con la última del ciclo sobre el Quijote, con una conferencia también sobre la ruta de Don Quijote tras el impacto del 98, que era un poco pues sobre la visión que da Azorín en su libro La ruta de Don Quijote de la Mancha y lo que ha quedado y perpetuado Azorín de muchos tópicos sobre estas tierras que han trascendido a todo el mundo. Por ejemplo, la historia, pues al final mucha gente, no hay ya muchos libros sobre historia, pero a la gente le cuesta mucho en muchas ocasiones leerlos, ¿no? Entonces, con este ciclo de conferencias en plan divulgativo, pues ha intentado acercar temas muy variados e importantes de nuestra historia más reciente a la gente. Entonces, por ahí pues les va entrando ese gustillo por la historia, que luego yo creo pues que les hace acercarse a leer libros, a ver temas con más profundidad, ¿no? Pero yo creo que ha sido importante por eso, porque han sido sobre todo muy divulgativas y muy dirigidas a todo el público, gente de la universidad, gente de la calle, gente de todo, ¿no? Y para eso era la finalidad que lo hemos hecho. Y dar importancia, por ejemplo, yo cuando hablé de la guerra civil en Ciudad Real, pues mucha gente se cree que como aquí no hubo grandes batallas ni hubo frentes, pues que apenas hubo guerra civil, ¿no? Y luego pues al final ves que incluso hay restos como en las ventanas del obispado todavía de la metralla de los últimos momentos de la guerra civil, ¿no? Entonces pues yo creo que a la gente al final pues un poco le abre los ojos de cosas que muchas veces estás incluso pasando por la calle todos los días y no caes o no sabes ni mucho menos de lo que va. El Museo de Ciudad Real alberga el patrimonio histórico y cultural de Ciudad Real capital y de la provincia también. En ese sentido, claro, la provincia de Ciudad Real es una de las más grandes de España, tiene un patrimonio histórico y cultural muy rico, pero muy disperso, está muy repartido en tantos kilómetros como comprende la provincia. De manera que incluso para el museo resulta difícil reunir todo ese, por lo menos lo más significativo de ese legado patrimonial, en las salas que hay en el Museo de la Merced, en el antiguo convento de la Merced, que es donde estamos, o en el edificio del Museo Provincial de Ciudad Real del Prado. Son dos sedes las que tiene. Y en sus salas pues hay una muestra del pasado histórico más remoto, incluso antes de la existencia del hombre, de paleofauna, de animales prehistóricos que existieron en este territorio, después de las primeras culturas, de las culturas protohistóricas y luego ya el legado de la época romana, la época islámica, la época medieval, hasta los tiempos más recientes. Y se trata de recoger aquí una muestra de todas esas etapas, de lo más significativo, las que se han traído aquí y de otras que siguen repartidas por la provincia, pero que se pueden dar algunas referencias. También hay una buena colección de bellas artes, de pintura, más de época actual. La Asociación de Amigos del Museo de Ciudad Real lo que quiere es dar a conocer este bagaje cultural pues a todos los habitantes de Ciudad Real y su provincia, intentando llamar la atención sobre este patrimonio, la importancia que tiene, la curiosidad en algunos casos, porque está ilustrando nuestra historia más directa, más relacionada con nosotros, la de nuestros propios antepasados, ¿verdad? Y atraerlos también al museo, porque los museos desgraciadamente no son los lugares más visitados en la ciudad. Entonces, para ello pensamos que era interesante crear una asociación de amigos del museo que contribuyera a revitalizar el propio museo,
estuvo mucho tiempo cerrado. La creación de la asociación pues fue poco después de la reapertura del museo, y entonces organizar actividades que resultaran atractivas para los vecinos de Ciudad Real y de los pueblos más cercanos. Los más lejanos nos cuesta más trabajo llegar hasta ellos. Y entonces, bueno, hemos hecho actividades para dar a conocer las propias colecciones del museo y otras pues para, digamos, aportar más datos para comprender mejor este legado patrimonial que se conserva en el museo, pues por medio de conferencias o charlas explicativas, y luego algo más lúdico también, pues viajes para visitar otros museos. En España hay magníficos museos, de los mejores del mundo tenemos en España, pues hemos empezado a visitarlos, el Prado, algunos en Toledo, etcétera. De manera que la asociación hace actividades culturales y al mismo tiempo pues otras más de tipo recreativo. Y esta asociación pues ya ha entrado también en la Federación Española de Asociaciones de Amigos de los Museos de España, lo cual nos proporciona alguna ventaja a la hora de ir a esos otros museos, y nos pone en contacto con actividades similares que se están realizando, pues lo primero en las provincias próximas a Ciudad Real, en Toledo, en Albacete, y luego pues en otras ciudades de España, incluso internacional. Los temas culturales que a nosotros nos preocupan y nos atraen son aquellos que están más relacionados también con la historia de Ciudad Real, con la cultura de Ciudad Real, en tiempos remotos y en el presente. De manera que, como tenemos esa tradición cultural tan, tan rica, pues este año tenemos que hablar del Quijote, de Santa Teresa, pero nunca acaba. Es decir, que el año que viene tendremos también otros temas para hablar. Estamos pensando en hacer una revisión de biografías de gente de Ciudad Real. Ya hemos hecho una pequeña incursión este año de políticos desde la transición hasta ahora, políticos en Ciudad Real desde la transición hasta ahora. Pues nos gustaría también revisar quiénes han sido las personas que han contribuido precisamente a enriquecer ese legado patrimonial. Bueno, y también un poquito a la carta. Tenemos ahora, no llega a 200 socios, esperemos incrementarlo en el futuro, y más o menos vamos recogiendo la demanda del interés de los socios que acuden a las actividades. En nuestra asociación hay muchos médicos, hay abogados, hay profesores de universidad, claro. Bueno, pues esos temas son los que vamos tratando: medicina y sociedad, la historia de Ciudad Real, en fin, estas cuestiones. Fenomenal. Yo les invito a todos los vecinos de Ciudad Real a que acudan en alguna ocasión al museo, y si puede coincidir con alguna de las actividades nuestras, mucho mejor, porque son abiertas a todo el público.